El presidente ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Granada y el Ariari a Ganar, abogado Carlos Alberto Longas, destacó el trabajo de esta organización que ha permitido la realización de 108 subastas y la comercialización de por lo menos 32.000 cabezas de ganado. El evento permitió entregar reconocimientos a entidades y líderes que han apoyado de manera desinteresada la industria de la ganadería en esta parte del departamento. Estamos clausurando un cierre de eventos de 2 años de nuestra subasta ganadera aquí en nuestro municipio de Granada Meta y, por qué no decirlo, de la región del Ariari. Hoy nos estamos consolidando como una subasta muy importante, generadora de oportunidades para nuestros productores, dinamizando la economía de nuestro municipio, y por supuesto nos sentimos muy contentos porque estas instalaciones han servido para que nuestros productores puedan hacer sus negocios aquí. El ganadero destaca la dinámica de este intercambio que permite no solo la integración, sino aunar esfuerzos en pro de mejoramiento genético y crecimiento del sector. En primer lugar, hay que decir que esta subasta se gestó gracias a una alianza que se hizo con el Comité Ganadero de Puerto López y la compañía ganadera de la subasta y, por supuesto, nuestro gremio ganadero del Ariari a Ganar. Por su parte, el dirigente y ganadero Ricardo Casas Patiño, miembro de A Ganar, destacó el trabajo gremial que se ha venido liderando a través de la asociación. Un concepto muy positivo. Ese tipo de eventos son supremamente importantes, tanto para el pequeño como para el gran productor el ganadero, ya que nos da una oportunidad, una plataforma para vender y para comprar. Nosotros que estamos hasta ahora incursionando en este importante sector productivo de nuestra región, hemos sido muy beneficiados por venir aquí a adquirir muchos animales, a hacer varios negocios, tanto adquirir como para vender. Y yo creo que este tipo de estrategias comerciales, acompañadas de una manera institucional por medio de Ganar y el mismo gobierno municipal y departamental, son supremamente importantes para blindar y para fortalecer el sector productivo ganadero de nuestra región. Juan Carlos Mendoza Rendón, alcalde municipal, reconoció y felicitó a los ganaderos de la región por su dinámica de trabajo constante, que ha permitido la sinergia entre el departamento, municipio y Aganar. Y hemos hecho un evento importantísimo aquí acompañando a la Asociación de Ganaderos del Ariari, pero también ellos se han unido a la Asociación de Ganaderos de Puerto López, y es por eso que en asocio ellos vienen trabajando desde el 2016 aquí en la subasta ganadera. Un evento que ha llegado aquí a tener cerca de 32.000 semovientes ya en venta, aquí en comercialización. Por eso queremos felicitar a la Asociación de Ganaderos del Ariari por esa importante e impecable administración que ha tenido aquí al frente de las instalaciones del complejo ganadero y también todo el trabajo que viene realizando de la mano con las instituciones que son del gremio, el ICA y también FEDEGAN. Pero también queremos agradecer a todos los ganaderos que hacen posible que esta asociación crezca cada día más. Felicitarlos por ese ímpetu, por ese trabajo, por esa dedicación. Agradecimiento especial a la Asamblea del Departamento del Meta, a la Gobernación del Departamento del Meta, al Honorable Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal, quienes hicieron posible desde el 2008 hacer entrega de estas instalaciones a la Asociación de Ganaderos del Ariari. Por eso estamos extremadamente orgullosos y satisfechos por esa importante administración y seguiremos de la mano con ellos, trabajando también con la fuerza pública para evitar al máximo todo lo que tiene que ver con la extorsión, con el carneo, la inseguridad a nuestros ganaderos para que puedan realizar su labor de forma eficiente. Seguiremos de la mano con la Gobernación del Departamento del Meta, también en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento vial, el tema de las pavimentaciones a sectores tan importantes como el sector de Guayaquil, el sector de la trocha ganadera y también el mejoramiento vial hacia el sector de Alto Iriqué, Bajo Iracá. Seguiremos acompañándolos a ellos en este proceso tan importante, de la mano con la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, en lo que respecta a la feria ganadera que se realiza anualmente, de la mano con la Secretaría de Agricultura del departamento.